Hello, good evening, everyone. Welcome to the class. Thank you for your punctuality. Appreciate it. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good, bad, so-so. Y esperando mañana. Waiting for tomorrow. Okay. ¿Ya tienen los regalos? Aquí no estamos, pues. Aquí estoy yo, ¿eh? Buen regalo. Regalo por usted. Regalo por ser usted. Elija. Así es. Aquí está el mejor regalo, lo decía mi mamá. Voy a poner una chonga. Ah, Y su mami me nació un se botacaño. me ca se me cayó, se me cayó. No lo debía haber botado ese día. Yo sabía que iba a traer consecuencias. Carlos, yo tengo una duda. ¿Y usted por qué tiene todo ese setup como que fuera un youtuber? Porque sí, estoy traveseando en YouTube, Facebook, Twitch. Ah, no le creo, en serio. Yes. Really? Oh my God. Okay. Mi Entonces. hermana sí es streamer, entonces de vez en cuando me invitan mexicanos de Estados Unidos a jugar con ellos. Juega, ¿y qué juega? Fortnite, Minecraft, Valorant, están jugando mucho últimamente. Muy famoso. Oh, okay. Didn't know that. A mí nos va a pasar los usuarios para que lo veamos. Okay, thank you. Okay, bien, very good. Siempre estaba curiosa yo porque tiene ahí bien un setup bien interesante y tiene un micrófono hasta mejor que el que yo tengo para dar clases. Siempre ahora se me quebró ese, de hecho. No, pero es incluso muy barato. En comparación a lo que tiene la gente, wow. Sí, son señores micrófonos. Y ese, por ejemplo, ese que anda usted, más o menos, ¿por cuánto anda? Este está como en $50. Tiene modulador de voz, luz. Puedo modular mi voz. Wow, ok. ¿Y tiene reductor de sonido, por ejemplo, si hay bulla de fondo? Sí, incluso todos esos días de clases, mi esposa o mi hijo están escuchando el televisor a 1,5 metros, pero ustedes no escuchan nada. No. Y está a bastante volumen, incluso yo lo puedo escuchar. Okay. Igual, aquí en mi casa me pasa lo mismo. Mi esposo está viendo tele o está haciendo cosas, haciendo ruido, están peleando los perros, está todo, pero ustedes no escuchan nada, ¿verdad? Pero es este el micrófono. Pero mire lo que me le pasó ahora. A ver, se escucha un perro por ahí. No sé de quién. Ah, el perrito que sale ya sabemos de quién es. Ya sabemos La de quién niña es. Mari. Si se activa ese audio, ya todos sabemos quién es que se le activó el audio. Ahí no hay duda, no hay duda para nada. No, ayer andaban unos jóvenes adolescentes allá afuera andaban. No, no fue ayer, y ayer creo que fue. Estábamos nosotros en las salas. Y escuchaba que pegaban unos grandes gritos y pegaban con un balón y fui a ver, fui a decirte si fueran. Daban como siete boches, una pandillita de. Pero no de esas No, pandillitas de las que no, no nos gustan. son, no, son bichos que andan haciendo cosas. Bulla nada más. Pero Yo los le que fui a usted regalar. tiene, ¿quiénes? No, pero los que usted tiene, Oscar, son AirPods, ¿verdad? Estos. ¿Sí? No, son de esos pajaritos. Son de los pajaritos. Yo, la Pajaritos. peor, les puedo jurar que la de las peores compras en cuanto a gadgets de tecnología que he hecho en mi vida es comprarme unos AirPods Pro. Es la de las peores compras que he hecho en mi vida. Y me arrepiento inmensamente. Porque los quería, yo quería esos auriculares con todo mi corazón. Y decía, ay, los AirPods Pro, que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando los tuve me quedé, ¿y para esto pagué tanto? ¿De verdad? O sea, lo podían Sí. hacer unos school candy de 50 pesos, 60. Y esto creo que no son tan caros. No, los que Este yo es el compré sí son caros y me arrepiento de todo corazón, así que nunca, nunca le y aconsejaría a nadie que vaya a gastar miren, en eso. miren estas cajitas. Sí se parecen a los AirPods. Son casi iguales. Y sí, se oye bien. Yo los escucho perfecto y el micrófono también no es como que no tiene interrupción. O ustedes no escuchan lo A que veces está se saliendo. escucha un poquito como cortadito, pero no es la gran cosa, así se le entiende la mayor parte.
Yes. Ok, bueno, anyways, haciendo tiempo para que se conectaran ustedes y poderles pasar sus competencias, right? So, we're gonna start right now. We're gonna start with the full class and we're gonna start obviously with the attendance. So let me go here right now with your attendance. Remember, tomorrow we don't have classes, okay? No classes tomorrow. Because tomorrow is Mother's Day. Vamos a celebrar, right? Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present, Miss. Cándida Luz Ortiz Escalante. Present, Miss. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Clelia Estela Flores Hernández. Present. No me digan que vamos a tener asistencia perfecta otra vez, me alegro. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Oh, Eric Josué Reyes Molina. Present, Miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Bueno, espero se conecte. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present, Miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Rayos. Jonathan José Oliva Enríquez. Present. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Nah, ya son tres. Julio César Aguillón Arévalo. Present. María Julia Ramos Olivar. Ya son cuatro. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Hernández Castillo. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Ruth Guadalupe Asensio Arévalo. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Hoy sí la escuché la primera, Ruth, no se preocupe. Ay, no me parecía en la pantalla que sí estaba. Ok, ok. Gracias. Thank you. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Present, Miss. Ok, vaya, voy a revisar solo porque tengo la esperanza sigue siendo verde. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present, Miss. Excelente. Johnny Alexander Escobar. Jocelyn Angelina. María Julia. Jocelyn puso un mensaje ahí. ¿En dónde? Ahí. Yo creo que en el WhatsApp, yo creo que lo vi, permita. Ya voy a revisar. Y ahí está. Good night, Miss, dice, I'm going to be as a listener because I'm sick. Vamos a ver, la quiero revisar aquí. Oh, ahí está Jocelyn, es cierto, excelente, ahí está Jocelyn. Yes, good. Bueno, espero que se recupere pronto. Bueno, entonces me falta missing Johnny and María Julia. Only two. Bueno, esperemos que se nos conecten, ¿verdad? Para que tengamos siempre esa asistencia perfecta. They're like. Okay. Anyways, let's continue. So, yesterday, we were talking about HR vocabulary, right? And then, we had a conversation where they were going to talk about procedures to request training. Now, we're going to continue with page 34, and on page 34, we have the procedures to request the training, okay? We're gonna go and practice with this, but first, let me read it for you, so you have it, okay? Tengo ahí unos mensajitos, déjenme ver. Okay, got it. Procedures to request training. First, choose the training you're interested on.
listed on the bulletin board. Two, check with the talent manager consultant if you can take the training. Deme un segundo. Okay, send a note requesting your participation. Four, write the name of the training you need. Five, specify the date and hours of instruction. Six, mention the place where the event will take place. Seven, specify the price of the training. Eight, send it to the Human Resources Department. Nine, make sure to include all the information requested. 10, if information is missing in the note, we will not authorize any training, okay? So here we have the types of training, tenemos los tipos de training, and the events, right? Ya vamos a hablar de esto, ya, we're gonna talk about it specifically, okay? Pero vamos a verles pronunciation, o no sé si tienen questions about pronunciation o questions about meaning. Preguntas también sobre un significado. Nope, so I'm going to send the audio. Only question. Okay, tell me. Listening in on the bulletin. Bulletin board. Bulletin. Bulletin board. Bulletin board in request, in number nine. Request. Oh, pero es que termina con ed, entonces es requested. 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 Yeah. Okay. Es equal. Only that. Request. Requesting is number three. Different pronunciation. Yes, requesting. Requesting, you requested. Requested. What is the difference requesting and request? Un momento. Fernando, dígame. Fernando. Bueno, lo pago. Ramiro, dígame. What is the difference requesting and the requested? Requested is past, and requesting is present continuous. Es un requerimiento. Request es requerimiento. Información requerida. Requerida, okay, que requiere. Y en el nombre. Present continuous. Okay. Past, present continuous. Una nota solicitando. Okay. Andy. A ver. Wait. Ramiro. Luego voy con Oscar René. Sorry. Ramiro, ¿la otra pregunta? Sí, excuse me. Number six, on the final, the event will take place. The event. Will take place. Donde el evento tomará lugar. Gracias. Adelante, Oscar. Oscar. Okay. No, solo quería preguntar si este es gerundio, el de la number three. Requesting. El ING. Sí, todos son gerundios, yeah. Agregados. Okay. Yeah. Okay, thank you. Yes. Presente continuo. Okay. First, choose the training you're interested on. Listed on the bulletin board. Two, check with the talent manager. Dame un segundo. Procedures to request training. First, choose the training you're interested on, listed on the bulletin board. Two, check with the talent management consultant if you can take the training. Three, send a note requesting your participation. Four, write the name of the training you need. Five,
Specify the date and hours of instruction. 6. Mention the place where the event will take place. 7. Specify the price of the training. 8. Send it to Human Resources Department. 9. Make sure to include all the information requested. 10. If information is missing in the note, we will not authorize any training. Quiero que pongan mucha atención a esa parte acá que mencioné en number 8 que dice send it. Otra vez repito, no es send it, es send it. Send it. Send it. No send it. Send it. No, send it. Send it. Send it. Ok, vamos a ir a hacer lectura de esto. Si pueden tomar un screenshot. Send it. Luego, cuando we when we finish, we're going to do the next activity, okay? The next activity is here, down the reading, y tenemos diferentes types of trainings. Tenemos los nombres de los trainings, tomen captura de esto también, take a screenshot, el event, date, hours of instruction, place, and price. Y como grupo, quiero, lo voy a explicar en español porque lo quiero bien claro. Como grupo, me van a seguir estos pasos, me van a hacer una nota pidiendo un entrenamiento que ustedes decidan como grupo, ¿ok? Toda esta información, así como está enlistada, la van a sacar de esto que está acá. Por ejemplo, primero dice, primero elija el training. Por ejemplo, supongamos que yo elijo creating websites. Aquí está creating websites. Entonces pongo la nota, name of the training, creating websites. Luego, este paso pues no lo puedo hacer. Voy a enviar una nota. Voy a escribir el nombre del entrenamiento, que es creating websites. The date and hours, reviso acá. July 28th. ¿Cuántas hours? Pongo ahí date, July 28th. Hours, 4, ¿verdad? Luego pongo mention the place, y luego pongo place, hago ahí place, y dice aquí, or facilities, nuestras facilidades, ¿verdad? Nuestras, perdón, nuestras, la localización, ¿dónde están ellos? Instalaciones. Instalaciones, sorry. Yeah, thank you. Specify the price of the training. Price? It's free, so nothing to worry about, it's free. Send it to Human Resources Department, y ahí pues ya no depende de ustedes. Y se aseguran de que todo esto esté en listado, ¿verdad? Todo esto tiene que estar ahí en la notita que van a hacer. Primero vamos a hacer reading practice. Luego vamos a elegir unos dos trainings. Por lo menos elijan unos dos trainings. Y me hacen una notita para cada uno de los trainings siguiendo los pasos que están arriba. ¿Está clara la actividad? ¿Es clear? Yes, miss. Ok, perfect. Let's go and do it. Everybody participating, please. Todos participamos porque es importante. Bueno, estamos acá para aprender. We're here to learn. Ahí vamos.
We are. Sería, estamos interesados en la capacitación de esa cosa, ¿no? Yes. We are interested in participating in the training. Ajá. Of excellent customer service. Sería esta, esto que está acá. Excelente servicio al cliente. Okay. Así sería la dos. Ese correo le tendríamos que mandar. Send al, correo, el mandar la nota dice requiriendo la, la participación, ¿verdad? Ajá. Va, entonces ahí podemos poner también. Ok. Ahora send the request. Puede ser así como, puede ser como un listado de la, de los integrantes, ¿no? La traducción de esto sería excelencia en el servicio al cliente. Mejorando las habilidades informáticas. Mejorando las habilidades informáticas. ¿Escogemos este entonces? Sí, démosle. Ok, excelente. Ahí son dos trainings diferentes, ¿verdad? Sí, vamos a hacer un, el, o dos requisiciones o la misma, Miss. Ahí dice, no, tienen que hacer dos, ¿verdad? Pero ahí la que están eligiendo ustedes son Excellent Customer Service, excelencia en el servicio al cliente, y la otra que están eligiendo es Improving Computer Skills, mejorar la, las habilidades de computación. Ah, ok, y aquí aparece como uno solo. Entonces, pero mira, miren abajo, en donde está abajo. Lo tienen en sí. Diferente. Excellent Customer Service y la otra es Improving Computer Skills. ¿Ok? Yes, tenemos dos en uno ahí. Entonces, si quiere... comunicación hacer... efectiva. Ajá. Organización del tiempo. ¿Qué necesitamos? Yes. Types of training, excellent customer service, improving computer skills, effective communication, learning about writing skills, organizing time, creating website, and others. ¿Podría, qué les parece effective communication? Yes. For me, it's... Y siento que es un poco como más fácil de... Más easy.
espacio que tiene entre preguntas. Ahí está. La 3 tiene bastante espacio ahí. Sí, aquí le vamos a volar un pedazo. Ahí está. Ahí está. Ajá. Igual a la 9. La 9. Uy, se borró la A ahí de attach. Ahí está, solo que no sé si le sale donde dice. No, la A se le borró de ahí de attach. Uy, ahí está. Seven. Aquí sería Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo nos quedó? Esta sería la primera, mire. No se ve la pantalla, Ramiro. No me podrías compartir. No se mira. No. Sí, eso es lo que le estabas diciendo. Que ah, perdón. No se ve nada. Ah, perdón. Ahorita se los comparto. Ok, ya lo pueden ver. Sí, ya. Ahorita sí. Entonces ese sería para el primero y este sería para el segundo. Miss. Me o parece sea, bien, pero una nota que van a mandar, no mandarían la nota así, o la mandarían así, o podría como a no. Fecha que está poniendo, una nota así bonita. Ah, ok. Por ese medio estamos solicitando el de entrenamiento tal y tal, que tomará lugar en tal lugar, que será la fecha. Ay, tal. Mis, pero escribir todo eso. No. Te lo doy. Bueno, ahorita. We are taking. We are. Aquí se los estoy mandando al chat. This training. We are interested. Is on. Y ponen la fecha. Okay. It has a. Oh, its price is. It will. Take place in, llevar a cabo en, algo como así, ¿me comprende? Mm-hmm. O sea, no tanto adorno, solo eso, ¿verdad? Para que al inicio no se vea tal como tú una vez cortado, julio 7, 4 horas, ¿me comprende? Ok, entonces sería, perdón. Sería dear talent. Ajá, ahí vamos, más o menos, ¿ok? Management. ¿Management? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe, verdad? Consultant, estoy. ¿Cómo se llama? Como esperando. Nuestra solicitud sea aprobada. Pero podemos ponerlo acá, dentro del correo que vamos a mandar. Sí, abajo, creo yo. Del correo. De send a note requesting your participation. Ah, no sé. No sé a quién le vamos a mandar. Al de la Midiana hay que mandárselo. Sandra, ¿qué le pasó? ¿Se desconectó? Sí, fíjese que me desconecté, aunque ya estábamos terminando, pero si me puede enviar otra vez a la sala. ¿En qué sala estaban ya terminando? En la 3, creo que estaba. Ah, ok. Ahorita. Con Ramiro estaba. ¿Carlos y con Julia? No, con Ramiro.
Ramiro estaba. Ah, okay, so, so. Ahí está. Ruth estaba. Gracias, Miss. Hello everyone. Just remember que cuando volvamos a la sala principal, I'm going to ask you to read the steps. Les voy a pedir que lean los pasos. Cuando ya tengan las peticiones, las mandan al WhatsApp group y vamos a venir a leer acá al finalizar. Así que no se olviden que también estamos practicing pronunciation, ¿ok?
Vaya, Rafa. En todo lo que conecta los auriculares, el otro compañero, proceda. Sí. Ahora me escuchan. Sí. No sé si me sigo donde me quedé o empiezo de nuevo. Sí, no sé. Sí, para que participemos todos. En las 6 que había quedado, dale. Bueno. Mention the Hello, so let's continue. Rafael Antonio Hernandez, can you read number one, please? Okay. First, choose the training you are interested in. In the group selections. No, así el paso uno, así como está acá. Solo lectura. Okay. Solo el paso uno. First, choose the training you are interested on listed on the bulletin board. Okay, repite conmigo. First. First, choose the training you're interested on listed on the bulletin board. Excellent, thank you. Ruth, can you read number two, please? Number two, check with the talent manager consult if you can take the training. Excellent, thank you very much. Jonathan, can you read number three? Then I'm not requesting your participation. Can you repeat? Se cortó cuando estaba leyendo. Perdón, es que me estoy fallando un poquito el sonido. Send a note requesting your participation. Requesting. Thank you. Thank you. Andy, number four, please. Yes. Four. Write the name of the training you need. Excellent. Thank you very much. Sandra, number five, please. Specify the date
an hour of instruction. Okay, repite conmigo. Specify the date. Specify the date. And hours of instruction. And hours of instruction. Excellent. Thank you very much. Veronica Burgos, can you read number six, please? Creo que no está allí. Okay. Creo que está manejando. Miguel Ángel. Fernando. Blanca. Number. Six. Number six. Mention the place where the event will take place. Excellent. Solo repite aquí. The event. The event. Thank you. Jenny's. Number seven. Please. Specifies the price on the training. Thank you. Julio Guillón. Send it to the human resources department. Repeat aquí. Human. The human. Okay, thank you. Clelia. Make sure to include all the information requested. Jacobo. Okay. If information is missing in the note, we will not authorize any training. Repeat aquí, authorize. Authorize. Authorize, correct. Thank you very much. Appreciate it. So I have a question for you. And if you like, you can answer it in the chat. What was the last training you received? I'm going to ask again. What was the last training you received? Ramiro. My last training was first aid. Okay. Wow, interesting. Okay. In your company? Yes, in my company. Ah, interesting. Okay. Thank you. We are payment to the Green Cross for this training. Oh, you pay the Green Cross for this training? Yes. Okay. Okay. Perfect. Was it expensive? We do a group for 20 person is for $200. 20 people. 20 people, $200, 8 hours, included the chomi, come on. ¿Cómo se llama? Break? Snake. No. Break. Snack. Break. Snack. Break. Snake es. Snake is. Yeah. Restaurante chino iba a llegar ahí. Incluir, ¿no? Yes. Así como. Yo sabía que creí que el entrenamiento era tan realista que traía una culebra. Llevaba una culebra. Para los primeros auxilios en caso de una mordida de culebra. Yes. Incluir snack and no lunch. Okay. Perfect. Thank you very much. Thank you. Okay. Who else wants to participate? Si pueden levantar la mano mejor para que no se me haga. Yo sé que hay muchos que quieren participar. I know that.
Sandra. And my task, my training now to org in herramientas de publicidad, I don't know. Marketing tools. Okay, marketing tools. Tools, herramientas, tools. Yeah. Okay, now. Okay, you are taking this training now. Yes, yes. Okay, are you taking it company? Ministerio de Economía. Wow, okay, okay, got it. Yes. Did you go to a place or is it online? Online, it's online towards 2 p.m. now. 2 hours at 2 p.m. Yes. Okay, so yes. From 2 to 4. Yes. Okay, perfect, excellent, Sandra. Thank you. Okay, so Sandra is an example of like trainings, right? She's taking a training in English, obviously. You all are taking a training in English, right? And she's also taking the marketing tools training. Wow, that's good. Who else wants to participate? I know that I have a lot of students who like to participate here. No, pero no todos al mismo tiempo, no. Take it easy, relax. Jose, you want to participate? Yeah. Excellent. Thank you. Thank you very much. My case, training, ¿cómo sería comunicación asertiva? Asertiva. Asertiva. Huh, that's a good question. I've never thought of that. Communication asertiva. ¿Cómo sería asertiva? Assertive. Como effective. Effective también. Sería effective, yes. F. Puede ser las dos, effective o assertive. Déjeme ver bien, pero effective. Es que como que en inglés no. Assertive, en inglés. Oh, sí, tiene sentido. Assertive communication. Okay. O también effective communication. Effective communication. Effective communication o... Assertive communication. How many hours? Creo que son varias horas. 48 hours. 48 hours. Yes. Wow. Pero no son solo. O sea, ¿cómo sería parciales? Like what? Like what sería parciales? No. O sea, parciales okay. Como que me dé un ejemplo de cómo. Ah, o sea. Como de 8 horas al día. Today, 4 hours. Claro, claro, no puede ser 48 horas en un día. Okay. That's impossible. So it was like you take it for many days. In different dates. Yes, yes. Okay, yes. Perfect. Friday. What? Friday? Last week, Saturday. Así. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much. Appreciate it. Thank you, Jose. Now, I know that you're shy to talk to me, but we're going to go to the breakout rooms and talk about this. This is a conversational practice, nothing written, nada escrito. Ahorita vamos a hablar de donde nos sale, ¿verdad? De cómo nos salga aquí, traduciendo, y que en la mente ahí va, como sea, whatever it is, right? As it is. Te vaya saliendo así como es, right? Ese English, si le sale medio macheteado, pero es su inglés. Hay que estar orgullosos de él, right? And I want you... Pero es inglés. Miren, las personas que son amables en Estados Unidos, con que usted diga, hello, me, it, le van a ayudar. Y las que son malas, aunque tenga el inglés más bonito del mundo, le va a decir, speak English, please. Porque así son. Así que o se encuentra un lado o el otro, pero usted con comunicarse ya está haciendo mucho.
Así que vamos a ir a participar y vamos a hablar de todos esos trainings que hemos tenido, ¿ok? We're going to talk about all those trainings that we have had. For example, my last training was, let me see, last month, and it was about English, American framework English applied to El Salvador's educational system, something like that. Cambiaron el sistema de aprender inglés en El Salvador, así que eso fue my last train. Y ya tengo diploma. ¿Qué me sirve? A ver. Ok, you go to the breakout rooms. Okay. Don't talk and you drew the client. Don't send you rules. New rules for custom. This is my life training, okay? I'm or a person. Participate. Partner, hello. Hello, how many person? Y they participate. People, how many people? How many people? Okay, okay. ¿Cuántas personas okay. participaron? Le están preguntando a la compañera. Yes. Last trainings, right? Expert in marketing digital. The company is a corporation, the Impact Hub is Training in tax for 40 for 14 hours in different week and for 5 week. And in one year is mandatory
Okay, primero que nada, congratulations to the people that were participating. Felicidades a las personas que estaban participando, ahí intentando decir, no intentando decir, y como nos salían unos gallitos y unas palabras medios inventadas que escucha por ahí, pero lo decían. You were speaking in English. Inglés o lo que sea, pero dijo que habláramos. Menos Spanish, right? Lo que sea menos Spanish. So yes, you were doing good. Felicito a las personas que participaron. A quienes no, pues les motivo, ¿verdad? Que siempre estemos practicing English. Porque equivocándose es como aprendemos, ¿verdad? Cuando nos caíamos de chiquitos y nos golpeábamos, pues ahí aprendíamos. Ni tanto, ¿verdad? Porque nos costaba bastante. Un par de golpes, pero aquí estamos. A saber qué daño nos dejó eso en la cabeza, pero aquí andamos, right? So the same thing with you guys. The same thing with English. It's the same thing. You have to practice, 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 practice. I would really like you to see myself, let's say, in 2012. En el 2012, cuando empecé a estudiar inglés. Me encantaría que me vieran en ese momento y escucharan mi inglés. Al de ahora, ustedes se quedarían como, ¡ah! Lo hablo mejor yo. Ustedes sí, se los prometo, dirían, ¿qué inglés más? No, se los prometo, porque no puedo jurar de otras maneras, pero Pinky promise. O sea que tengo esperanza. Claro que sí, claro que sí. Mire, yo tenía un inglés pateadísimo, horrible. No sabía qué me decían. Los maestros me decían, usted es un desastre. Y pero como me lo decían, sí, yo no les entendía. Pero es que miren, sí. Era horrible. Miss, una consulta. María Julia. Sí, vaya, para conformarme se la estoy haciendo. Ok. Y, yo no, nunca había tomado clases de inglés más okay. que las de la escuela. Okay. A los 6 meses, a este periodo que llevamos, ¿qué tanto cuando usted tuvo 6 meses, qué tanto había aprendido o qué tanto se sentía que había aprendido? Nada. Nada. No, honestamente nada. Ya no me siento tan frustrada. No le he enseñado no, nada. Ya no voy a dormir ahora. Ahorita. Lo que pasa es que sí nos ha enseñado. No podemos hablar una conversación. Hoy por la decepción voy a tener que ir. ¿A dónde? Ramiro, lo espero allá en la herradura. Oye, en la herradura José Alfredo. Me apunto. Herradura, Ramiro. Ay, let's go, everybody. Todos los vamos a mandar. En la herradura, Ramiro. Ahí nos vemos. Pero ¿saben qué es lo más herradura. Bonito? Que ahí se le puede saltar el lengua y va a empezar a hablar inglés. En sí. Fluido. Pero ahí se me va a ir la depresión de que no he aprendido nada en 6 meses. No, ahí va a decir, pero es que yo sí sé. Listen, listen, va a decir. More beer. More beer right now. Miss Piquín. Hasta cantando. Hasta así lo vamos a hacer. More beer. Right now. My friend Ramiro. Ah, escuchen a José Alfredo. ¿Qué dice la Miss, es cierto. ¿El qué, Rafael? Yo trabajé en Digicel Group y el presidente casi siempre, todos los viernes, le gustaba hacer una supari allá en la terraza. Entonces, casi que cuando yo llegaba, que era el último por ser de soporte, entonces ya veía que todos andaban así bien alegres y todos hablaban en inglés. Right. Yo me regresaba. Ah, bueno, me no speak English, les decía, amigo. Pero miren, José Alfredo dice, no, que el inglés, que sí es difícil, lo que sea, ¿verdad? Y José Alfredo, more beer. For my friend, y ahí sí pudo, y le salió el inglés así, miren, ahí sí le salió el inglés, todo falta tener motivación. Ahí donde están tú, José Alfredo. Yeah. Bárbaro, José Alfredo. No, pero miren, honestamente, yo 2 años de hablar, y, o sea, de estar en la universidad, nunca lo voy a olvidar, 2 años, ustedes dicen que llevan 6 meses, 2 años. A mí lo único que me conforma es que a veces cuando les digo algunas frases en inglés a mis hijas,
me entienden. Entonces, eso quiere decir que ya se, medio se me entiende. Excelente. No, no le pasa, no le pasa. A mí me pasa. Ay, me comí un zapote que estaba, todavía no estaba, y me arde la boca. Pero bueno, les decía, me pasa que a veces mi esposo, como él está aprendiendo inglés también, me dice frases o me dice, quiere armarme oraciones, ¿verdad? Y vieran su cara cuando yo le hago. O no lo estoy diciendo bien, y yo, es que, ¿qué querés decir? No sé. Y ya después, pues no, que no qué sé. Cruel, qué cruel. Pero es que a veces sí, a veces preguntara, sí. Mejor. Y que a veces en mi cara pero de como. Cuéntenos, hace 2 años, de los 2 años de la universidad, ¿qué pasó? Perdonen, por favor. Nunca les he contado eso. No, no, nunca. Tenía 2 años estudiando inglés. 2 años, ¿verdad? Mensualidades todavía eran baratas, $52, ¿verdad? Pero mensualidades a mi papá le costaban, a mí no. Y yo decía I live in El Salvador. ¿Es correcto eso? I live. Ah, mire, Ramiro, ¿cuánto tiempo tiene estudiando inglés, Ramiro? I live. ¿Ya vieron? ¿Vieron? I live. Y yo decía 2 años, 2 años. I live in El Salvador. ¿Y cómo se dice yo me voy? Me voy de El Salvador. I live también. I live, yes. Solo la escritura, es diferente. Sí, ¿verdad? Pero la pronunciación es casi similar. Yes, exactly. Exactly. Thank you. Pero ven, ¿cómo ustedes? O sea, yo me iba para Estados Unidos. Yo iba por Estados Unidos a representar pues la universidad donde estudiaba y toda la cosa, y había una beca. Entonces ahí me empecé a poner las pilas yo. Y dije, bueno, voy a ver cómo puedo hacer porque yo quiero irme. No sé. Ahí encontré la motivación. Me manda la vicedecana de la facultad a charlas con la psicóloga. Porque yo iba a ir a dejar en mal El Salvador allá. O sea, me pusieron tantas trabas. ¿Por qué? Porque cuando estaba en... Era mal cortada. No, cuando estaba en primer año de la universidad. Tiene la cara. José Alfredo. Cuando estaba en primer año de la universidad había un docente que nos agarraba de pilas a todos y pedía favores medio raros y era bien, no sé, bien, bien raro. Pícaro. Y, pero no con nosotras. Entonces, pero con nosotros la agarraba de pila también. Entonces, yo una vez hice una carta y le dije como... Mire, o sea, no lo quiero dañar integralmente a él, ¿verdad? Ni quiero dañar, pero yo toda profesional hice la carta. Ni quiero dañarlo como, ni quiero dañar su profesión. Pero nosotros estamos pagando por un servicio que no nos está gustando. Por lo tanto, solicitamos que no nos vuelva a dar clases. Y era el mejor amigo de la vicedecana. Ella no sabía. Vaya, a ver, Ramiro, tienes la cara, le dije. No. Yo hice algo malo. Yo no hice nada malo. Yo no hice nada malo. Yo, si ustedes están pagando por un servicio y les están tratando mal, ¿les va a gustar? No, ¿verdad? Ahora ni en las escuelas públicas ni en lugar público se puede hacer algo así. Entonces, imagínense en lo privado, mucho peor. Entonces, y ya después ella me mandó a por psicólogo porque yo quería participar. Contra los pronósticos de ella, yo me fui. En Estados Unidos di pena los primeros 2 meses. Y qué vergüenza me da pensar en cómo yo hablaba los primeros 2 meses. Pero después, volví. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Estados Unidos? Un año. ¿Un año? ¿Un año? Yes. ¿Y en un año hizo su inglés tan perfecto? I did. ¿En serio? Yeah. Just 1 year. Wow. Pero ¿saben qué es el problema de los latinos? Que tenemos una cosa que somos chicles con los mismos latinos. Entonces vamos y buscamos mexicano, colombiano, guatemalteco, hondureño. Y solo vamos a hablar más Spanish. Y regresan al Salvador diciendo, oh, mira, ándale, ándale, right? Ándale, chaparrita. That's not English. Eso no es inglés. Yo tuve que vivir en una casa obligadamente ¿y cómo no, de mi tamalita, American people. Y entonces tuve que hacer mi English. I had to speak in English. Tenía que hablar inglés. Y cuando llegó y los americanos podían comunicarse con usted, ¿ellos sabían español o no sabían español? No, no sabían nada de español. ¿Y cómo hizo para comunicarse con miren, ellos? Miren, yo tengo una cosa que yo soy a nervous speaker. Soy una hablante nerviosa. O sea,
Si yo estoy nerviosa, hablo hasta por los codos. O sea, de por sí hablo. Sandra le dice. Pero mira, hablo. Miren, todo el camino, que era hora y media desde el aeropuerto a la casa del señor, que solo me fue a recoger el señor, no paré de hablar. ¿En español? En inglés. En inglés. Yo no paré de hablar. Y a veces le decía... Al señor le quise preguntar, solo me acuerdo de una cosa que le dije. Que cómo le decían a esos edificios grandes en inglés. Entonces, y yo le dije, that building, in my country, we don't have that building. What is the name of that building? Y me dice él, what, skyscraper? Y yo, oh, skyscraper, makes sense. Porque rascacielos, ¿verdad? So, skyscraper. Okay, y nunca lo voy a olvidar jamás, eso, skyscraper. Y luego él me empezó a contar que íbamos a ir a un juego de fútbol americano de los Vikings de Minnesota contra los no sé qué cosa, y que me iba a gustar, y no sé qué, me enseñó el estadio, y we were speaking only in English, pero todo esto en inglés. Pues yo le entendía, yo creo que él medio me entendía, y ahí íbamos hablando, pero me obligué a hablar, ¿sí? No me quedaba callada. Entonces, I was speaking. Not right? And then, esa fue la manera en la que aprendí. Por eso siempre cuando ustedes están en los breaker rooms, a mí me da mucha tristeza cuando veo personas que no quieren participar para nada. Porque ahí es donde yo aprendí hablando, speaking, right? Okay. Porque si no practicamos, miren, por más feo que le salga el inglés, no va a ser tan feo como a mí me salía al inicio, se los prometo. Era horrible, horrible. Al nivel de pensar que sí se decía if. ¿Me comprenden? Uh-huh. Que cuando decían yes, ustedes saben que sí es yes. Yo pensaba que era if. Y no es if es para decirlo así como... ¿cómo es? Condicionante. Miren, Ramiro. Miren. Bravo, Ramiro. La herradura, Ramiro. Vamos. Six months. Look at that. ¿Vieron? Entonces, ustedes están mucho más avanzados que yo. El problema es que yo, como ustedes, bueno, a mí me obligaban mis papás para empezar. Y después, ustedes no tienen que los obliguen. Y después, bueno, tal vez sí los tienen. Y después de eso, fue la obligación, una motivación que encontré, la única motivación que encontré, que fue esa de viajar. Así que busquen algo que los presione, alguien que los motive. Aunque a mí me dijeron un día de eso, es una frase, no se trata de motivación, se trata de disciplina. Porque la motivación se puede perder, pero la disciplina. La disciplina no. No se pierde. Una persona disciplinada es constante, ¿verdad que sí? Okay, De ser disciplinado es incluso yo no quiero, pero me obligo. Ok, right. Sí. Right. Yo no quiero beber, pero bebo. Todos aquí bien motivados y bien inspirados, y sale José Alfredo con la disciplina de otro. Que ver con disciplina. No. Ellos quieren ir a celebrar el Día de la Madre, ¿va? ¿Verdad? ¿Verdad? Se lo merecen. Quieren ir. De cabeza a la madre. Y la mamá ya esperando, llorando, que llegue. Preocupada porque no llega. Y llega a las 3 de la mañana el hijo con un mariachi, conformado por todos sus amigos bolos, que a saber que están cantando. Y a hasta la casa de Ramiro vamos a ir primero. Oh, okay. Ya no me dejan salir. Ay, Tengo tres hijas y mi esposa y la perrita. Me tienen rodeado. No, todas niñas. Todos los niños. No puede salir, no puede. Pero bueno, al punto que voy con toda esta charla, que no me está patrocinando Inglés Corporativo, y que si algún día me llegan a revisar esta clase me van a decir, ¿for what? El punto es, mire, no se desmotive. Okay, ustedes no están mal, you're not doing bad, like, están muy bien para el nivel en el que están, pero encuentren esa motivación, encuentren la disciplina y háganlo, porque se los prometo que no toma más de un año y medio aprender inglés.
Y el punto es que ustedes pueden ver un año y medio así como, ay, un año y medio, pero ya pasaron medio año, ¿sí o no? Right? Ya están adelante, ahora ¿cuánto falta? One year. One year. Y si incluso si lo hacen más rápido, puede ser, se puede ser antes. Hay personas que son self-learners, o sea, aprendices propios, ¿verdad? Ustedes hacen autoaprendizaje, ¿verdad? Usted hace su aprendizaje. Con la clase que le doy yo aquí, no va a ser el total, right? So, let's practice, let's continue, y por favor, no vayan a hacer de que el siguiente módulo se me inscriben tres pelones para el preintermedio. Después de haber pasado todo este tiempo y haber superado el básico, y me van a decir que van a volver después a otro básico. Miss, question. ¿Ya? I have a question, miss. I have a question, miss. José Alfredo, tell me. ¿Será que usted nos va a llevar al intermedio uno? I don't know. Esa misma pregunta tenía. Ya no me voy a inscribir. No. Miren, el módulo anterior, yo pensaba que no me los iban a dar, y me los dieron. ¿Sandra? A mí a pasear me mandaron a otro lado. Necesitamos solicitar su presencia por el intermedio. Mire, quien sea que les den, yo estoy segura que siempre le van a dar un docente de calidad. I'm sure about that. ¿Ok? ¿Y si nos pega? No puede, está solo que por Bluetooth. Pues por eso. No, tampoco Bluetooth, está muy largo. Por Wi-Fi. Starlink. De inteligencia artificial. Imagínense la inteligencia artificial, hacer una regla que pegue a los alumnos a distancia. Ya lo habrá, ya verá, se acordará. Ok, mejor que los alumnos le peguen a los maestros en el taller que veo las cosas, te cuento. Yes, that would be the other way around. Oh, miren una frase, no sé si la sabían. The other way around. O sea, al contrario. En inglés, the en vez de decir the other way around. The other way around. Eso es al contrario. Por el contrario. Right? The other way the around. The other is around. Way, the other way around. Okay. Ya bien, ahí tienen otra frase. Yes, you have it. Okay, anyways. So let's continue. We're going to continue with this. It's a short conversation, pero acá estamos viendo el presente continuo, pero no como presente continuo. It's not present continuous. Es presente progresivo. A grandes rasgos, yo se los puedo explicar detalladamente, pero a grandes rasgos el presente progresivo es diferente al presente continuo, porque el presente continuo es algo que estoy haciendo right now, puntualito en el buen salvadoreño, ¿verdad? Pero el presente progresivo es algo que estoy haciendo en esta línea de tiempo. ¿Yes? O sea, I am learning English. Yo estoy aprendiendo inglés. Pero probablemente se lo estoy contando a un compañero a las 3 de la tarde. No estoy haciendo eso en ese momento. Pero en esta línea de tiempo yo estoy aprendiendo inglés. ¿Qué estás haciendo últimamente? Ah, I'm learning English. ¿Entienden más o menos el juego de lo que estoy diciendo? Sí. Yes? Okay. Entonces ese es el presente progresivo. Vamos a ver this conversation where they are using the present progressive. And then I'm going to explain to you a little bit more about present progressive. Ramiro, tell me. Excuse me, miss. The present progressive is right now. I am doing right now. No, present continuous is right now. Present continuous. And present progressive is in this line. So like yes. In this time, in this period of time, for example, in this month, in this year. Ah, okay. In a period, period time. In a period of time, yes. Period of time. Thank you. ¿Quién más? Someone else? Yo. Tell me. ¿Cómo me puedo aprender eso del presente continuo y el presente perfecto? Y yes, el, I want to. ¿Dónde presento? Okay. Estudiando. Yo me pierdo con eso y ahí sí. Agarro llave y quedo nombrando una cosa por allá y cuando es aquí. Y cuando va a ser mañana, y cuando pongo ING, y cuando. Mire, ajá. Yo el wow. ING lo conozco como ando-endo. Para mí el ING siempre va a ser el ando-endo. Por ejemplo, leer es read, ¿verdad? Leyendo, reading. Bailar es dance. Bailando, dancing.
Entonces el ing es el ando endo. Siempre que sea ando endo en la terminación del verbo va a ser ing. Esa es una clave. Para lo demás que me está preguntando Rafael, del presente simple, el presente perfecto, el presente continuo, el presente progresivo, tendría que hacerles una masterclass, que la puedo hacer. Yo les puedo hacer una masterclass de, miren, estas son las líneas de tiempo, se forman de esta manera, se agrega de esto y de esta manera, esto se significa de aquí y allá. Ya lo he hecho en clases presenciales, más que todo, porque tengo más libertad. Es que, y es que le pregunto porque, por ejemplo, yo me confundo muchas veces con el pas, el is, el gin. Me too. Sí, ¿qué pasa? También para formar oraciones. Pues mire, la respuesta para todo lo que ustedes me están preguntando es estudiar un año y medio por lo menos de inglés, porque no hay una clave así de que miren, de esa manera se hace y se los contesto ahorita en los 20 minutos que nos quedan, y saben qué, si lo contesto más rápido en 10 minutos, no hay una clave, no hay. De hecho, si me preguntan cómo lo aprendí yo, no tengo ni idea. Right. Incluso ya me ha tocado dar clases de avanzado. Y a veces cuando leo el tema de la clase de avanzado me quedo, ¡oh! Y eso lo vi yo. Yo lo vi. Voy y tengo que releer el tema, buscar videos del tema y volver a explicarlo. Si yo cuando empecé a ser maestra me asesoré con el señor Pacho, ¿qué se llama? Ah, un colombiano, sí. Yes. Sí, ese mi esposo me lo recomendó, bastante bueno. Yes, ahí empecé a dar mis clases yo de inglés, basadas en él. Yo veía su clase, anotaba la clase de él y esa clase daba yo. So, yes, ahí empecé. So, sometimes it's difficult even for me to understand some topics. Y más adelante se van a encontrar y se van a cortar de mí, se los cuento ahora, con él. Ay, ya ni me acuerdo cómo se llama, la voz pasiva, the passive voice. Cuando se encuentran con la voz pasiva, ahí. Y la voz pasiva, lo peor es que se puede formular en todos. La voz pasiva se puede formular en presente simple, presente continuo, presente perfecto. Les voy a dar un ejemplo de voz pasiva. I am speaking English. Esa sería una voz activa, ¿verdad? Donde yo soy el objeto principal de la oración. I am speaking. En la voz pasiva, el objeto de la oración es el principal, yo no. Por lo tanto, el objeto es lo que se menciona primero y se utiliza el verbo to be para hacerlo de voz pasiva. Entonces sería, I am speaking English, sería, English is being spoken by me. Oh. El inglés está siendo hablado por mí. Wow. Yes, y existe. Y existe. It has a lot of... He tenido que desglosar todos los tiempos verbales con voz pasiva y con voz activa. Yes, it's difficult. ¿No es muy hablado? No, no es muy hablado y no es muy utilizado, la verdad. Pero, for example, I drive a car. Okay, I drive a car. En voz pasiva sería, a car is driven by me. Se utiliza el verbo to be, el pasado participio, el objeto como sujeto, y el sujeto como objeto. Y el es como decir, como para desarrollar el listening. Vea Dora la Exploradora. ¿De verdad? Sí, ya. Yeah. Lo que pasa okay. Es que muchas personas vienen y me dicen, yo veo series en inglés, pero no entiendo. ¿Y qué serie ve? Doctor House. Pues yo a veces ni en español entiendo. Entonces, me quiere decir que quiere ver una serie que habla de un lenguaje complicado y quiere entenderla en inglés. Ve a Dora la Exploradora. Somos como niños, right? We are like children. Somos como niños. Tenemos que aprender así. En Dora la Exploradora, yo en mis clases presenciales hacía eso. Les ponía Dora la Exploradora. Miren, por lo menos se iban con 3 o 4 palabras de vocabulario bien aprendidas. Porque vuelve a repetir Dora, ¿para dónde vamos? Y se vuelve a repetir, ¿para dónde vamos? Y no sé qué, no te oigo, no sé qué. Y uno repitiendo y uno como, ahí está Dora, que no lo ves. Y tiene que estar repitiendo en inglés, hágase como niño y vuelva a ver series de niños. No se vaya a poner a ver que Breaking Bad, que Doctor House, que más, otro, Grey's Anatomy, que Peaky Blinders. Está en español.
Y de incluso el zorro en inglés no dice oh rayo, sino que dice oh man y se va. So, para que lo vayan aprendiendo, ya, yeah, right? Vaya, ya. Los estoy motivando, no desmotivando, right? You have to learn English and you have to do it that way. So this conversation is the last thing we're gonna do. Well, I think it's the last thing we're gonna do. If you don't know vocabulary, you can ask me. Or if you need a pronunciation, you can ask me as well. Good morning. This is Mr. Pedro Rigit. Good morning, Mr. Rigit. This is Max from HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay. What kind of information do you need? We are checking on some references. We are checking on some references. We are planning to promote him. Ven como lo digo unido, promote him. Promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warnings. The feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what it is required at a managerial position? Do you need me to repeat a word or do you need me to help you with pronunciation? Nope. Warnings. Advertencias. Means advertencias. Okay, thank you. Responsible es responsabilidad. Responsible. Es responsable. Okay. And the feedback. Feedback. Alguien, es que yo feedback en español lo he escuchado como feedback también, pero es como un, como hacer un retroalimentación. Una retroalimentación. Correct. Yeah. You see? No, hombre, aquí tenemos gente que ya. Yo con compañeros como ustedes me hubiera sentido bien achicada. Where? We are planning to promote him. We are planning to promote him. Promote him. Promoverlo. O sea, ascenderlo. Managerial. Managerial. Gerencial. Managerial. Gerencial. Okay. Managerial. Dice ahí, ¿crees que él tiene lo que se necesita para una posición gerencial? Okay, I'm going to send you the audio. Pudiera serle. Good morning. This is Good morning. This is Mr. Pedro Rigid. Good morning, Mr. Rigid. This is Max from HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay, what kind of information do you need? We are checking on some references. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warnings. And the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what it is required at a managerial position? Okay. I could be. Okay, so we're gonna go and we're gonna practice this last activity we're gonna do. And remember that we want to practice because practice makes perfect.
Jacobo.
a managerial position. Change the person for. Good morning. This is Mr. Pedro Ruiz. Good morning, Mr. Ruiz. This is Max from. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay, what kind of information do you need? We are checking on some reference. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warnings, and the feedback we have about him from the supervisor is that he's responsible. I see. Do you consider he has what it is required at a managerial position? Hasta ahí va. Hasta ahí. Ah, no, ¿alguien más? No sé. Hola, hola. Y en esta sala son 1, 2, 6. Si no, sigamos, Fer. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warnings. And the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what it is required at a managerial position? Escuchó required en la managerial position. Managerial position. Yo lo que hago así, yo anoto, como dice ahí. What kind? What kind of information do you need? Responsible. He's responsible. Mr. Pedro Rigid. Good morning, Mr. Rigid. This is Matt for HR. How can I help you? Hi, Max. Would you like to have more information about Mario Sanchez? Okay. What kind of information do you need? We are checking some reference. We are planning to promote him as a manager. Hello. No se quieren ir a mimir todavía. I think that you don't want. No quieren. Yes, want. Miss. Yes, we want to. Johnny no se conectó, ¿verdad? María Julia sí, right? Yes. ¿A quién más me falta? I'm here too, teacher. ¿Quién es I'm here too? Verónica Burgos. Ah. ¿Quién es Ángel? Tú, dije yo. Ok, perfecto, Verónica, thank you. So, el único que falta sería Johnny, right? That's the only one. Yeah, he is the only one. Ok, you guys, que tengan un muy buen, bonito. Good night.
les iba a decir no. Un buen día de las madres para las que ya son mamás. Happy Mother's Day, ok. Felicidades en su día. Que las feliciten, que las celebren. No permitan ustedes que vayan a ustedes a estar haciendo limpieza o comida. No, 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 no. Ustedes ahí, miren tranquilitas, ¿ven? Quien quiera que las atienda, right? So, okay. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Bye, bye. Happy Mother's Day, everyone. Bye, bye, bye. For everyone. Para todos. Bye. Bye.